y le damos la bienvenida a José David Méndez Santa Cruz, porque justo, corríjame, don José David, bienvenido a los periodistas, justo el IMSS anunció esta misma semana que había habilitado dos plataformas electrónicas para que las personas que puedan, pues que tengan contagio de COVID puedan solicitar esta incapacidad. ¿Cómo no nos cuenta de estas dos plataformas? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a los periodistas. Con mucho gusto, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con Álvaro y con todo el auditorio de los periodistas. Sí, efectivamente, esta semana se dio el relanzamiento de esto que hemos denominado permiso COVID en esta versión 3.0. Es 3.0 porque el instituto lo lanzó, la versión 1.0, desde marzo de 2020. Muy al inicio de la pandemia, fue una de las primeras acciones que se implementaron autorizadas por el Consejo Técnico del Instituto, principalmente para detener cadenas de contagio y evitar que nuestros trabajadores asegurados tuvieran que acudir a una clínica para obtener su incapacidad temporal para el trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues a través de una herramienta digital, ¿no?, aprovechando la infraestructura del instituto, se desarrolló este cuestionario. En esta versión primera, era un cuestionario de síntomas y había un algoritmo de decisión muy trabajado por los médicos del instituto que permitía identificar si un trabajador estaba cursando o no por COVID. Dependiendo de lo que respondía, digamos que había tres salidas, ¿no? Una, pues, era usted parece que no tiene COVID, ¿no? Los síntomas que manifiesta no aparentan ser COVID. El extremo era, pues, de acuerdo a lo que usted manifiesta, está cursando por por COVID grave. Le recomendamos acudir a su unidad de medicina familiar para que sea atendido por un médico. Y el punto intermedio, digamos, era, pues, sus síntomas son compatibles con COVID, le expedimos su permiso COVID, que es homologable a una incapacidad temporal para el trabajo. Le llamamos permiso COVID porque la expedición de una incapacidad temporal para el trabajo es un acto médico, ¿no?, que es la interacción de un médico con un paciente y de acuerdo a los síntomas manifestados, a la experiencia del médico, pues determina la duración de una incapacidad. Pero ante una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, pues se determinó tomar acciones extraordinarias y se autorizó emitir estos permisos, insisto, son homologables totalmente a una incapacidad temporal para el trabajo. En una segunda versión que se lanzó en enero ya de 2021, incorporamos la posibilidad de cargar el resultado de una prueba de laboratorio con resultado positivo. Esto porque había casos en los que nos decían, oye, pues yo no tengo síntomas, pero sí tengo un resultado positivo, ¿no? Entonces, se abrió esta posibilidad y así estuvimos trabajando durante el 2021 hasta el 31 de diciembre. Un poco para darles cifras, en esa primera versión, de marzo del 2020 a enero del 2021, se expidieron casi 150 mil permisos de este tipo. En la segunda etapa, de finales de enero del 21 al 31 de diciembre, fueron casi 50 mil, ¿no? 43.500 permisos. Entonces, digamos que es algo que los patrones ya conocen, que ciertos trabajadores también ya han tenido acceso a esta prestación. Pero, bueno, ante la situación que se presenta con Omicron, la alta transmisibilidad, el regreso de vacaciones y toda esta situación que vimos muy al inicio del año, pues hicimos este relanzamiento del permiso y otra vez nos enfocamos más al tema de los síntomas. Es decir,
ya no es un tema obligatorio, es opcional el tener un resultado de laboratorio positivo. Entonces, de acuerdo a lo que conteste el trabajador asegurado, la herramienta, insisto, con este algoritmo, determinará si se expide el permiso COVID por siete días. Entonces, es, digamos que, una herramienta ágil, ¿no? Hay que ingresar utilizando la CURP, el código postal, más adelante se solicita el número de seguridad social, y hay pues un cuestionario relativo a los síntomas que ya conocemos, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dificultad para respirar, dolor en el pecho, el tema de no percibir los olores, no percibir los sabores, y a partir de eso se determina. En esta versión también, que es algo que no se tenía en la previa, se incorpora información relacionada con la vacunación. Si ya cuentas con el esquema completo de vacunación, ninguna, una, dos vacunas, de qué laboratorio, si se tiene alguna enfermedad que comprometa el sistema inmunológico, por ejemplo, si se cursa por hipertensión, diabetes y demás. Entonces, es una serie de información, pero algo importante, y como les decía, es posible cargar la prueba de laboratorio positivo, porque puede ser que no tenga síntomas, ¿no? Y si yo contesto honestamente el cuestionario, pues con las puras respuestas, pues me dirá, usted, señor, no tiene COVID, pero si cargo el resultado del laboratorio positivo, entonces se generará el permiso. Y este permiso, insisto, tiene la misma validez que la incapacidad que un médico tratante del instituto expidiera en una consulta o en algún módulo de atención respiratoria del Seguro Social. Estamos platicando con el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del IMSS, David Méndez, y le quiero preguntar, ¿cuál es el resultado hasta ahora de las personas, de los usuarios, de los trabajadores afiliados al IMSS que han recurrido justamente a estas plataformas? ¿Ha habido un aumento notable en las solicitudes? ¿Y cómo efectivamente evitar que pueda haber, digamos, un abuso? Mira, es muy importante esto que mencionas, esto último que mencionas. Nosotros estamos confiados en nuestros trabajadores asegurados que utilizarán esta plataforma de una manera correcta. Y además, algo importante relacionado con este permiso, estas incapacidades, es que son homologables a una incapacidad temporal para el trabajo por enfermedad general. La característica de estas incapacidades es que otorgan un subsidio del 60% pagadero a partir del cuarto día de la duración, ¿no? Entonces, digamos que consideramos que no hay, pues, incentivos para que haya un abuso, porque pues si un trabajador lo solicita, pierde, exacto, porque no es que reciba un dinero adicional a su sueldo, ¿no? Sino durante esos 7 días recibe menos recursos, pero está protegido por ley para ausentarse de sus labores. En lo que va de la semana, al corte de las 4:30 de la tarde, se habían expedido 19,621 permisos a través de esta plataforma. Hay dos vías para acceder: la aplicación IMSS Digital, ¿no? Disponible en cualquiera de las tiendas estas de aplicaciones, evidentemente es gratuita, y además del cuestionario y el permiso COVID, hay muchas más aplicaciones que se han venido desarrollando y que permiten, pues, tener
ya acceso a muchos servicios, del instituto, y la otra es la página del instituto, www.ims.gob.mx/COVID-19/permiso. Entonces, digamos que ahí es un flujo bastante sencillo para poder obtener el permiso. Correcto. Nos dice aquí en el chat de los periodistas, dice Marco Silva, le dice, la página no sirve, yo he estado intentando tramitar desde hace días y nada, revisen por favor, revisen bien la funcionalidad. Hasta hoy me dieron resultados de la prueba de laboratorio privado y fue positivo. Eso es lo que le dicen, dice Marco Silva. ¿Qué le responde? Sí, Marco... Y bueno, y seguramente habrá, además del comentario de Marco, otros comentarios. Ha habido cierta inestabilidad. El área de tecnologías del instituto está abocada 100% a resolver este tema que ha estado yendo y viniendo el aplicativo. Creemos que pues la demanda ha sido considerable. Les decía, En una semana ya se expidieron 19,000 permisos utilizando esta herramienta. En prácticamente todo el año pasado fueron 43,000, ¿no? Entonces, se está resolviendo ese tema. Por ejemplo, cuando hay una prueba, cuando se carga el resultado de la prueba del laboratorio, regularmente se está cargando una fotografía que tienes de la prueba, que es un archivo pesado. ¿No? Se solicita, claro. Además, para validar que se trate de la misma persona, nuestro asegurado, el dueño de la prueba y la persona que lo solicita, se solicita que se cargue la identificación oficial, y esa es otra fotografía que se carga. Entonces, digamos que es una suma de factores que nuestra área de tecnologías está resolviendo, y esperemos que ya la plataforma esté volando sin problemas a la brevedad. Algo importante que no mencioné es que el pago del subsidio al que hacía referencia se hace únicamente a través de una transferencia electrónica a la cuenta bancaria. Se solicita en el proceso la cuenta clave, la cuenta bancaria que conocemos, ¿no? la clave, la captura el propio asegurado, se solicita también que cargue un estado de cuenta, y esto tiene, digamos que dos razones fundamentales. La primera, ¿no?, que tiene que ver con la seguridad sanitaria, ¿no?, es que pues queremos que trabajador asegurado no tenga que acudir a una sucursal bancaria, a una ventanilla, a cobrar su incapacidad, ¿no? Lo que estamos ofreciendo es, yo previa validación de la cuenta clave, que exista, que corresponda a esta persona, pues te deposito y tú ya en su momento puedes en un cajero automático retirar esos recursos, ¿no? Y la segunda es también, pues es un candado adicional que existe para validar que estemos hablando de la misma persona, ¿no? Que el trabajador asegurado sea el dueño de la cuenta bancaria. Entonces, también con eso estamos evitando varios viajes, ¿no? Evitar que el trabajador con síntomas se suba al transporte público, a acudir al IMSS, que ahí haga una fila, que interactúe con otras personas que probablemente están o no contagiadas de COVID, no, interactúe, claro, con un médico, va de regreso, ¿no?, y después va al banco, interactúa con el cajero, va otra vez, se sube al transporte público. Entonces, esto permite pues el resguardo adecuado de los trabajadores en sus hogares, y pues bueno, se sigue invitando a seguir las medidas de protección que ya todos conocemos y conocemos muy bien. Bien,
Repito nada más la página, en el IMSS.gov.mx, ahí yo me acabo de meter ahora mismo, ya entré y hay un banner que dice permiso COVID, ahí ustedes pueden ingresar y ahí se pueden dar de alta. Yo le di clic y me salió la página IMSS.gov.mx/COVID-19/permiso. Y a mí me está saliendo ahora mismo, para quien quiera intentarlo, bueno, me está corriendo la página sin ningún problema. Seguramente habrá horas en las que se sature. También está la aplicación, nos decía usted hace un momento, José David, que está también la aplicación, la de IMSS Digital, ¿es correcto? Esa aplicación, aparte de la página. Es correcto, son estas dos vías. La página que ya bien señala, si es lo que se está mostrando en pantalla, y la aplicación IMSS Digital, ¿no? Que les decía, es también bastante ágil y además hay una serie de otros servicios que los invito a los trabajadores asegurados pues a conocer la aplicación. La verdad, cada vez se le van sumando cosas y funcionalidades y es una herramienta pues bien, bien, bien útil para quienes somos asegurados al instituto. Bien. Correcto. Pues muchísimas, muchísimas gracias, José David Méndez. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber explicado al auditorio. Él es titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el trabajo del IMSS. Así que, pues bueno, aquí lo escuchó para que si tiene usted dudas, pues, distribuya este video donde usted quiera. Gracias, muchísimas gracias y buenas tardes. Alejandro, encantado. Álvaro, un placer estar con ustedes. Gracias. Igualmente, José David. Hasta luego. Gracias.